Bueno, ahora tenemos visitas acá. Espero que compartan conmigo lo que acabamos de decir. Creo que sí, sin duda, ¿no? Totalmente. ¿Cómo están? Nos presentamos. Santiago Seguín, director de Contracanon. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Y también Rocío Elguero, editora de esto que es Contracanon, que es una serie de micros que ha sido realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Artes. Y le vamos a preguntar al director de qué se tratan. Bueno, son unos micros que pensamos desde la facultad, que venimos trabajando hace mucho tiempo en el tema de género. Hay una mesa de género en la facultad y desde el área de comunicación también. Entonces pensamos este contenido intentando, por un lado, difundir lo que hacen las docentes y las investigadoras de la facultad, primero en la comunidad más cercana dentro de la facultad, pero después hacia toda la comunidad universitaria. Tenemos la suerte de tener un equipo de docentes muy prestigioso que no solamente dan clases, sino que también investigan y además producen. Claro. Y digamos, la idea que regía esto, que digo, también era como una excusa para conocerlas, era que nos cuenten sobre algún artista que les había influido, que nos podían recomendar para conocer, que nos genere curiosidad. Uh-huh. ¿No? Y básicamente lo que planteamos era construir un nuevo canon que no se rija como los cánones tradicionales del arte, que son listados arbitrarios, y que la mayoría de las veces invisibilizan la tarea de las artistas mujeres, ¿no? Entonces, a esta altura, digamos, de la historia, a esta altura de los hechos que hemos venido cambiando tanto, tratando de tirar tantos paradigmas, ¿no?, machistas, ¿vos pensás desde dónde lo tomaste a este punto justamente para poder visibilizar a estas mujeres? Bueno, en realidad hay una idea que siempre que vemos los listados, por ejemplo, yo soy de cine, ¿no? Sí. Cuando vemos los listados de realizadores y realizadoras, generalmente en ese canon de realizadores notamos de que había una proporción mucho menor de artistas mujeres que tenían en cuenta. No solo hablo en rubro de dirección, sino en todos los rubros. Uh-huh. Es algo que de a poco va cambiando, ¿no? Porque de hecho creo que la directora más prestigiosa de nuestro cine es una mujer, que es uh-huh. Lucrecia Martel. Pero bueno, notando eso, dijimos, bueno, acá hay una idea que puede regir una serie. Para intentar conocer por ahí artistas que no las tenemos tan en cuenta porque no figuran en esos listados, digamos, de artistas. Pero la verdad que en el fondo, yo creo que funciona eso, porque al escucharlas nomás mientras los hacíamos nos generaba mucha curiosidad, porque incluso había artistas que desconocíamos. Que desconocían, mirá vos. Y eso fue muy interesante. Pero también fue muy interesante como experiencia acercarnos un poco más a la trayectoria de la producción de las docentes, ¿no? Claro, o sea, claro. Terminó siendo como una excusa también para conocer un poco lo que hacían ellas, ¿no? Uh-huh. Y de qué manera estas artistas las habían influenciado, por qué nos las recomendaban. Uh-huh. Había una idea que era intentar conocer a través de la voz de ellas la trayectoria y una obra, les pedíamos, que nos recomienden, digamos, para acercarnos a la uh-huh. carrera de esa artista. Pero a mí una cosa que me parece interesante, que también creo que funcionó, que es esta idea de ver a través de un micro, una producción audiovisual, acercarnos a la producción y la tarea de investigación de una docente que por ahí pasa un poco desapercibida dentro del aula. Claro. Bueno, Rocío, no solamente sos editora, sino también sos estudiante. Entonces, claro, conocés a las docentes, ¿no? Sí, conozco a casi todas las docentes que están en los micros. Estudio cine, uh-huh. sí, ya en el último año de cine. Y, bueno, más desde una perspectiva estudiantil, creo que es muy valioso también como un acercamiento diferente fuera del aula. Desde la perspectiva de género también. También, totalmente, digamos. Que las profes puedan ofrecer como una mirada más personal, digamos, uh-huh.
tanto profesional sobre lo que hacen, pero también sobre sus inspiraciones artísticas, que también parten desde mujeres, digamos. Claro, claro. Y que muchas veces también, como comentaba Santi, no forman parte de una bibliografía académica. O sea, como, claro, como que están invisibilizadas. Están invisibilizadas, claro. Digamos. Uh-huh. Entonces, reivindicar eso es súper importante y valioso. Uh-huh. ¿Y sí. cuántos capítulos tiene esta serie? Tenemos 12 capítulos, son uh-huh. de 3 minutos, 4 minutos máximo. Ajá. Sí. ¿Y fue muy difícil, digamos, tener estos testimonios? Digamos, poder llegar al centro de lo que ustedes buscaban, que creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Claro, sí, creo que las profes estuvieron al servicio nuestro, digamos, de lo que queríamos comunicar. En ese uh-huh. sentido, creo que se logró bastante se bien. Se logró bastante sí, bien. Sí, son sí. Son mujeres de repente, yo pienso, ¿no? No sé, ustedes corríjanme si no es así. Son mujeres que de repente a veces han querido sobresalir tal vez en el arte. Y por ahí esta sociedad tan patriarcal, por ahí les pone tantos techos, los techos de cristal que uno dice, que por ahí terminan en esto, ¿no? Es decir, bueno, y no se valora tal vez el trabajo docente que están haciendo. No sé si me entienden la pregunta. Se va a decir, bueno, termino siendo docente porque no puedo hacer esto. Y al contrario, no, ¿no? No. Creo que es mucho más importante también, o tan sí. importante como lo otro. Sí, sí, no, sí. No, para nada. Son todas docentes muy destacadas. Como docente, pero también en el trabajo que hacen afuera de la universidad. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, que a veces no hay una difusión masiva, claro. digamos, en todos los ámbitos del arte y de la cultura, pero no, cuando vemos la trayectoria de cada claro. una de las docentes y basta ver el currículum, claro. ver en dónde se desempeñan actualmente y los trabajos que han hecho, a mí me genera mucho orgullo tener buenísimo. Compañeras de trabajo con ese nivel de producción claro. Y también bueno, de investigación y el trabajo que hacen diariamente en las aulas, que por ahí es lo que más conocemos. Seguro. Por eso te digo, por ahí es lo que se conoce, ¿viste? Y no todo lo otro. Así que me parece perfecto, hermoso esta Contracanon. ¿A dónde lo podemos ver a Contracanon? Bueno, lo tenemos en todas las plataformas, está en YouTube y estamos viendo de pasarlo para Instagram, más cortitos. También está en Canal U, digamos. Ah, en Canal U lo estamos pasando. En Canal U sí. se está pasando, sí, sí. Y el área de comunicación de la facultad lo difunde a través de las redes y plataformas de comunicación de la facultad. Bueno, excelente trabajo, sobre todo cuando es esto de reafirmar derechos. Y el derecho a la visibilización es uno de ellos, ¿no? A que todas y todos tengamos esa misma posibilidad, ¿verdad? De que se vea nuestro trabajo y se valore. Muchas gracias y bueno, y a seguir trabajando.